¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Es un gusto volver a saludarlos desde la mesa de Viscerado, descamando los temas de tu interés. El día de hoy, con otro tema que nos han pedido mucho, el cultivo de camarón. Y nuestros invitados nos van a platicar sus experiencias en la producción de esta especie, en dos sistemas diferentes, en agua marina y en agua dulce. Sin más preámbulo, me permito presentar a nuestra invitada, María Elena Tunza, Santana. Ella es egresada de la licenciatura en Biología Marina de la Universidad Autónoma de Yucatán y tiene una especialización en medicina veterinaria zootecnia en producción animal de organismos acuáticos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es gerente de producción de granjas acuícolas del Carmen, dentro del grupo La Marca, responsable de la producción intensiva de camarón blanco Lithopenaus vanamei. También fue técnico de producción en la unidad de producción acuícola La Acamaya, en donde estuvo produciendo tilapias en sistemas intensivos. También en su momento, dentro del grupo La Marca, fue auxiliar del área de producción en engorda del camarón y responsable del laboratorio de monitoreo de calidad de agua, detección y prevención de enfermedades. Por otra parte, también en la unidad de producción acuícola La Guadalupana, fue técnico de producción. De manera intensiva en sistema Bioflog de tilapia. Le damos la más cordial bienvenida a María Elena Tun. Gracias por estar con nosotros, María Elena. Muchas gracias, buenas noches. También me permito presentar a ustedes, ya muchos lo conocen, cada semana está con nosotros. Él es el oceanólogo Pablo Rivera Jiménez. El director general de todo Acuícola, empresa en la que producimos camarón, tilapia y brindamos diferentes servicios a la acuacultura. Pablo ha desarrollado proyectos y asesorado los mismos en diferentes empresas, tanto nacionales como en el extranjero, y a la vez ha contribuido en la formación de una muy buena cantidad de personas a través de las capacitaciones que ha brindado. Y bueno, de manera resumida, la verdad que me quedo corto al presentar a mi compañero, socio y amigo. Gracias, Pablo, ahora sí, por estar del otro lado de la trinchera. Gracias, gracias mundo. Saludos a todos y espero que no me descamen. Ahora es la consigna, te vamos a descamar. Órale, Dicen pues. que para que la cuña apriete debe de ser del mismo palo, ¿verdad? Entonces, espero que estés preparado para ello. Con mucho gusto, con mucho gusto. Saludo a nuestros amigos que nos acompañan aquí en la plataforma de Zoom y a los otros amigos que a través de Facebook nos siguen de diferentes partes del continente. Y sí, sin perder la sencillez, la humildad, lo decimos con mucho gusto. De diferentes partes del continente que nos siguen cada semana y después de cada transmisión nos hacen llegar comentarios cuando tienen una oportunidad de ver los videos, ¿verdad? Bien, pues la verdad es que a nombre de todos quienes integramos el grupo Todo Acuícola agradecemos esas atenciones, esos comentarios que nos hacen llegar, ¿verdad? Muy bien. Pues María Elena, vamos a empezar contigo el tema. Cultivo de camarón en agua marina, ¿correcto? Muy bien. Pues adelante, Marilena, tienes el micrófono. Gracias. Muy buenas noches. Como se ha mencionado, soy la responsable de producción en granjas acuícolas del Carmen, que me pertenece al Grupo La Marca. De aquí les voy a presentar algunas de las experiencias de producción que he tenido durante este tiempo
que he elaborado en esa empresa. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, primeramente esa unidad de producción se encuentra en una comunidad que se llama Cizal. Se encuentra al kilómetro 9 al noroeste de la comunidad de Cizal. Cuenta con 3 estanques de 4 hectáreas cada uno. Sus comienzos fueron en el año 2000 y siendo el año 2001 donde realizaron la primera siembra. Sin embargo, en el año 2003 es cuando comenzaron a tener cultivos con 60 organismos por metro cuadrado, obteniendo una sobrevivencia del 73%. A raíz de esto, Grupo La Marca comenzó a sembrar a altas densidades porque había presentado muy buenas producciones. Entonces, a partir del 2009 al 2016, empezaron a sembrar arriba de 100 organismos por metro cuadrado con producciones que alcanzaban los 130 a 160 toneladas por ciclo. Pero a partir de 2016 comenzó una baja en producción. Cabe recalcar que en ese año fue cuando me uní con ellos y empezamos a considerar los puntos claves que realmente pudieran o que participaron justamente esta baja en producción. Siguiente diapositiva, por favor. Una de las puntos importantes que se consideraron dentro del manejo que se llevaba en esta unidad de producción acuícola son los siguientes puntos, ¿no? Cabe recalcar que mi tesis de especialización fue justamente de esta granja, en donde se reunieron información durante 3 años y fueron las que se evaluaron para poder comprender lo que sucedió y en qué manera se podía realmente mejorar lo que es el manejo de producción. Uno de ellos fue la implementación de la evaluación de la calidad de postlarvas. Anteriormente no se llevaba un protocolo en la cual se evaluaran la calidad de larvas desde los laboratorios. Por lo consiguiente, hasta la actualidad, se ha implementado ya la estandarización y una metodología en la cual se participa en conjunto realmente con los laboratorios para poder evaluar pues la calidad del larva y de ello poder trabajar en conjunto los laboratorios con la unidad de producción, ¿no? Uno de los problemas que igual se presentaban mucho durante las producciones era la baja productividad primaria, ¿no? No se presentaba, pues como nosotros lo conocemos, no prendía el agua. Siempre teníamos baja, la microalga se nos caía. Entonces empezamos realmente a ver qué sucedía. Se tomaron durante esos 3 años los monitoreos y se empezó a evaluar inclusive la calidad de lo que es la calidad de los fertilizantes, ¿no? Y a raíz de eso, hasta la actualidad, ya se tiene o se cuenta con una estandarización de las cantidades de kilos de cada uno de los fertilizantes por hectárea y los tipos de fertilizantes que también utilizamos. Que cabe recalcar que hemos dividido o se ha manejado en 2 ciclos. Pues para las personas que tienen la oportunidad de conocer el estado de Yucatán, saben que aquí o tenemos mucho calor o como los yucatecos decimos, o tenemos frío, pero no es un frío que bajemos a 0 grados, no es un frío que estamos entre los 14, entre los 12. La temperatura más baja que se ha registrado en el cultivo es de 13 grados. Eso se registró en un estanque en una temporada, en el mes de diciembre, ¿no? Entonces, es lo más bajo en temperatura que ha llegado a presentarse dentro de los estanques. Entonces, a raíz de todo esto, se ha implementado lo que son las estaciones primavera-verano, otoño-invierno, en la cual se manejan diferentes cantidades con respecto a lo que marca las evaluaciones de calidad de agua. Por lo consiguiente, aunado con esas estandarizaciones que se ha tenido con los fertilizantes,
se ha implementado el monitoreo correcto de la calidad de agua. Y una de las, ¿por qué tengo subrayado esos dos apartados? Justamente que todavía no se ha realizado, pero estamos en la evaluación, justamente de poder, en estos momentos, poder elevar lo que es la producción del Grupo La Marca a otra vez de 100 organismos por metro cuadrado. Por ello, se está pensando en poder ampliar lo que son los equipos de aireación, o por lo consiguiente también realizar los análisis de la eficiencia. Actualmente contamos con 6 aireadores de 10 caballos de fuerza en cada uno de los estanques. Sin embargo, estamos durante esta evaluación, ¿qué tanto es la capacidad que tienen estos aireadores para nosotros poder aumentar la producción o poder mantenernos a la producción que actualmente llevamos, que es entre 40 a 60 organismos por metro cuadrado que actualmente se está sembrando en Grupo La Marca? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como les había mencionado, una de las cosas que realmente se aprendió y se está realizando en estos momentos es el análisis correcto de lo que son los parámetros de agua. Se está llevando lo que es una estandarización, registro y unas curvas, las curvas de comportamiento en cada uno de los ciclos. Este nada más es un ejemplo de cómo se está llevando actualmente realmente lo que es esta parte, ¿no? Justamente en esos momentos puedo decirle que sí, he aprendido que poder graficar, las gráficas te muestran muchas cosas, ¿no? Cómo se comportan tus estanques en las diferentes temporadas y cada ciclo es totalmente diferente. En un ciclo puedes mantener oxígenos altos, en otros se mantienen bajos y todo esto va dependiendo de las densidades y de la productividad primaria que nosotros mantengamos del cultivo. Siguiente diapositiva, por favor. Otra de las cosas que se ha implementado, inclusive que se ha aprendido en conjunto con Grupo La Marca, es justamente ese monitoreo de salud animal, ¿no? Realmente, todos estos análisis se ha implementado a raíz del 2018 para acá, ¿no? En la cual se está llevando mejor monitoreo y en la cual en conjunto con el grupo de trabajo que se mantiene en esa unidad de producción, estamos llevando a cabo, ¿no? Entonces, esto es una de las imágenes del laboratorio en la cual se muestran los análisis en fresco y realmente cómo se va observando lo que es la evolución. Y, por ejemplo, aquí tenemos una foto de los túbulos hepatopancreáticos en la cual se observan cada 15 días cómo va la evolución, si el animalito está comiendo bien. Entonces, se va de ahí determinando cómo va la producción. Siguiente diapositiva, por favor. Sin embargo, como le he mencionado, realmente Grupo La Marca aquí en el estado de Yucatán realmente hasta la fecha ha sido una de las unidades de producción acuícola que se ha mantenido de camarón. Como les mencioné, nació en el año 2000 y hasta actualmente en 2021 sigue existiendo, ¿no? Entonces, el camino de Grupo La Marca realmente ha sido difícil. Uno de los problemas, como les he mencionado, era lo que es mantener la producción primaria. Sin embargo, hasta ahorita se ha logrado ya en conjunto con las estandarizaciones, el mejor monitoreo, gráficas y todo, se ha logrado que este ya no sea uno de los problemas principales dentro de la unidad de producción. Sin embargo, también nos quedan algunas, podemos decir, problemáticas, en la cual hasta la fecha seguimos nosotros, o sea, se ha llevado como una experiencia personal, es de que, por ejemplo, estas fotos podemos ver lo que son unas aplicias, ¿no? Realmente las aplicias es una plaga. He tratado de consultar inclusive en lo que es la especialización que realicé
en la UNAM, tener contacto con otras granjas, y realmente es una plaga que hasta la fecha desconozco o no he tenido información que alguna otra granja lo tenga. Este animal, que también es una liebre de mar, realmente se llenan los estanques de estos animales, se reproducen y compiten con el camarón por el alimento, o inclusive arrojan una baba, la cual taponea lo que son las branquias del camarón, y eso conlleva a mortalidades dentro del estanque. Entonces, las aplicias, hemos sacado miles y miles de aplicias, y esto es un problema porque se ha sacado manualmente, inclusive en una de cuestiones de aprendizaje, porque realmente como a algunos técnicos les hablamos con ellos y nadie nos ha podido ayudar para poder combatirlo, hemos hecho realmente como un ejercicio de poder eliminarlas, ¿no? Hemos aplicado sulfato de cobre en diferentes cantidades. En algunas ocasiones esto como lo hemos hecho como un ensayo y error, en la cual hasta la fecha hemos como que estandarizado ya nosotros como granja cantidades en kilogramos por hectárea para poder eliminar a este animal, ¿no? Porque realmente es una plaga. Para nosotros es una plaga. Entonces, tenemos ya también una metodología que actualmente la aplicamos, porque tiene una tendencia justamente este animalito. En las mañanas sube lo que es la parte del talud de los estanques y ahí se mantiene. Y conforme pasa el día y se va alimentando al camarón, va bajando porque va justamente en busca del alimento balanceado. Sin embargo, nosotros aprovechamos justamente ese comportamiento que tiene durante las mañanas y de ahí aplicamos las cantidades. Como le mencioné, el producto que utilizamos es sulfato de cobre, pero también tenemos mucho cuidado porque sabemos que ese producto también puede dañar al camarón, ¿no? Nos puede llevar a mortalidades, que también nos ha pasado que hemos hecho la aplicación de sulfato de cobre y hemos visto un poquito de mortalidad en camarón. Por ello hemos, como les mencioné, es como un ensayo y error que hemos realizado, y actualmente tenemos ya como que cantidades establecidos, dependiendo del tamaño del camarón y, por supuesto, la capacidad de recambio de agua que nosotros tengamos. Entonces, esto ha sido un poquito de aprendizaje dentro de nuestra unidad de producción acuícola. Otro tipo de problema, que en este caso no pude ponerle una imagen, otra de las problemáticas que se presentan es la aparición de microalga de fondo, ¿no? Aunque en la actualidad ya no hemos tenido mucha esa problemática, porque realmente el agua ya, desde que nosotros empezamos la siembra y todo, ya tiene color y lo hemos mantenido durante todo el ciclo de cultivo. Sin embargo, anteriormente también era un problema dentro de los estanques. Aparecía mucha alga de fondo, en la cual pues se nos llenaba, se nos cundían los estanques de pura alga, y después el retiro de estas algas se nos complicaba mucho, porque son estanques de 4 hectáreas, o inclusive utilizábamos el producto, el ácido periacético, también para poder combatirlo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, dentro de todo lo que les he hablado, realmente no se había realizado lo que es una evaluación justamente de cómo, de las eficiencias dentro de los ciclos de cultivo. Esta gráfica es una de las que se presentaron en lo que son la tesis de especialización, y en la cual aquí se presentan durante todos los ciclos lo que son los pesos promedio de cosechas, sobrevivencias, el total de cosechas y el factor conversión alimenticio, ¿no? Entonces, esto es de los 3 estanques. ¿Esto para qué nos sirve a nosotros los técnicos que estamos dentro de la unidad de producción? Realmente saber qué se realizó durante estos ciclos, porque como pueden observar, tenemos ciclos muy buenos, donde tenemos 60, o por ejemplo, tuvimos un ciclo donde obtuvimos el 85% de sobrevivencia. Entonces, como les mencioné, cada ciclo es totalmente diferente. Entonces nosotros vamos reevaluando qué hicimos de diferente
o qué realizamos para saber si hubo alguna diferencia o algo que hicimos totalmente en un ciclo y en otro no, para poder obtener estas sobrevivencias altas, ¿no? Y, por supuesto, cuidando lo que es el factor de conversión alimenticio. Entonces, esta tabla se las presento porque es una parte de la historia de justamente de esa unidad de producción, la cual, bien o mal, se ha mantenido durante todo este tiempo y es la que en el estado de Yucatán es la que produce el camarón. Sí, realmente hay otras granjas que están ahorita con la implementación de camarón. Muchos de ellos están intentando el camarón en agua dulce. Sin embargo, Grupo La Marca es la única que se ha mantenido durante todos estos años. Siguiente diapositiva. Bueno, por mi parte sería todo. Les agradezco. Muy bien, gracias María Elena. Ya hay algunas preguntas, pero para que no haya duplicidad en esto, vamos a darle la entrada a Pablo Rivera para que él exponga su presentación y al término, entonces ya entramos a comentarios y respuesta a preguntas. ¿Ok? Adelante, Pablo. A ver, ¿me escuchan ahí? Sí, Pablo, adelante. Ah, muy bien. Vamos a compartir pantalla. Adelante. Muy interesante la conversación de María Elena. Está muy, muy padre. Y ese problema de las liebres de mar no la conocía. La verdad es la primera vez que escucho de eso en un cultivo de camarón. No sé si acá en el noroeste tengan el mismo problema. Ojalá que alguien nos comente de por acá. No habíamos escuchado efectivamente ni en el noroeste. Ajá. Se está compartiendo, está un poco lento esto. Sí, Pablo, adelante. Creo que ya está, ¿no? Sí, ya está. Sí, ¿ya ven ahí la pantalla? Sí, ya. Bueno, muy bien. Pues yo les voy a platicar hoy acerca de las experiencias que hemos tenido cultivando el camarón. Por ahí se oye un ruido, Alex. A ver si puedes apagar los micrófonos. ¿Alguien está hablando por ahí? ¿Ya? ¿Ya? ¿Alex? Ya quedó. Ya. Ok. Les comentaba, yo les voy a platicar un poco acerca de las experiencias que hemos tenido acá en Colima en el cultivo de camarón en agua dulce, que lo tuvimos que hacer por necesidad en realidad, o sea, no fue algo que conociéramos o algo que siquiera consideráramos en un inicio. Nosotros empezamos cultivando langostino malayo y tilapia en la costa de Colima y por razones fuera de nuestro alcance se suspendió el abastecimiento de poslarva de langostino malayo. Y como ya habíamos observado antes que en los estanques de langostino se colaban poslarvas de camarón a pesar de los filtros y que estos llegaban a buen término al final de cultivo, pues decidimos continuar con la producción de camarón en agua dulce. Y bueno, mucha gente tiene la duda, ¿no? Dice, oye, pero agua dulce, dulce, dulce. Sí, es agua dulce, dulce de riego inclusive, ¿no? O sea, es agua que después del cultivo se puede usar en la agricultura. Ahora, yo no recomiendo que alguien que tenga, no sé, una extensión grande para producción de cereales, pues de repente se cambia el camarón en agua dulce, ¿no? No lo recomiendo porque yo creo que hay casos específicos en los que se puede recomendar el cultivo de camarón en agua dulce. Uno de esas recomendaciones es que, por ejemplo, la principal, que se aproveche el agua también en la agricultura. Es decir, que se le dé un doble uso al agua y que con los mismos metros cúbicos de agua que cultivamos,
se produzca biomasa en forma de cereales, hortalizas, frutas, etcétera. Esa es una recomendación que podría condicionar el cultivo en agua dulce. Otra es que permita tecnificar, es decir, que en un espacio pequeño se puedan producir densidades altas para que justifique el cultivo. Y otra, muy importante también, es que esté muy cerca de los mercados objetivo. Por ejemplo, ahorita nosotros cultivamos en agua dulce, pero estamos a menos de 50 kilómetros de la capital del estado, que es Colima, y estamos a 2 horas y media, 3 horas con el tráfico a Guadalajara. Entonces, tenemos un mercado grande en una distancia relativamente corta. Y son las condiciones las que yo recomendaría, pues, que se cultivara en agua dulce, ¿no? No recomendaría, pues, que se usaran extensiones agrícolas muy útiles para la producción de cereales o de alimentos básicos para esta producción, ¿no? Como lo hacen, por ejemplo, nuestros colegas en la costa, que tienen cientos, a veces miles de hectáreas de camarón. Y bueno, una ventaja que tiene es que se puede integrar perfectamente, como cualquier cultivo en agua dulce, a otras actividades, sea ganadería, sea agricultura, silvicultura, especies maderables, en fin, todo lo que se les ocurra que se le puede dar un segundo uso a un agua enriquecida, todo eso se puede hacer. Ahora, ¿por qué el camarón en agua dulce? Hay varias razones y justificaciones técnicas, al menos aquí en Colima, y bueno, es la historia en gran parte del país. Tenemos la fortuna de tener un territorio rico en minerales. Colima, mucha gente no sabe, pero a pesar de ser el estado o uno de los estados más pequeños de México, tiene la mina de fierro más grande del país. Y dentro del estado hay dos distritos mineros muy grandes que producen cualquier cantidad de minerales, desde fierro, cobre, metales preciosos, y todo eso está geológicamente combinado y en un yacimiento muy grande de calizas. Hay empresas muy grandes aquí en el estado de productores de cemento, calizas, cal viva, dolomita, etcétera. Entonces, eso nos da una riqueza mineral en todos los manantiales y ríos que cruzan el estado, y lo que permite el florecimiento de especies muy interesantes. Además del camarón, por ejemplo, está el langostino americano, que es el Macrobrachium americanum, y el cangrejo de agua dulce. Es un cangrejo relativamente grande y de un caparazón muy, muy duro que aprovecha gracias a los minerales de la agua. Entonces, no es que sea un agua libre de sales, las sales siguen presentes, simplemente que el cloruro de sodio, que es el agua marina, está muy, muy disminuido, está menos de 1 gramo, posiblemente 10 a 100 miligramos por litro, pero sí hay abundancia de carbonatos de calcio, carbonatos de magnesio y otros minerales que facilitan la proliferación de los crustáceos. ¿Qué tan dulce es esta agua? Se usa mucho en la agricultura. Coquimatlán es un municipio que no tiene costa en Colima. Coquimatlán está, digamos, en el centro del estado. Y a pesar de esto, pues es el segundo productor acuícola del estado, nada más superado por Tecomán. Tecomán es conocido a nivel nacional por la producción de camarón y tilapia, pero Coquimatlán no se queda muy atrás. Y Coquimatlán, a diferencia de Tecomán, que está en la costa, Coquimatlán
plan está a más de 300 metros sobre el nivel medio del mar. Nosotros en la granja estamos a casi 400 metros y la única fuente de agua o las únicas fuentes de agua que tenemos son de los manantiales locales ahí en el municipio. Y el camarón en agua dulce es posible por una razón muy, muy sencilla. Debido a su ciclo de vida, hay una etapa en el que las poslarvas migran hacia las zonas estuarinas, pudiendo entrar incluso en la desembocadura de los ríos o en las lagunas costeras. De hecho, si mal no me equivoco, Mundo, ahí ya al rato en los comentarios lo ratificas o me lo comentas, pero de acuerdo a lo que sabemos, la primer granja de camarón en México fue en agua dulce y fue en un brazo de la desembocadura de un río en San Blas, en Nayarit. Tengo entendido que la gente ahí notaba que el camarón remontaba el río y crecía en la desembocadura y pues empezaron a hacer tapos, a hacer encierros y los llegaban a crecer en agua dulce perfectamente hasta los 20 gramos. Entonces es interesante saber pues que la camarinicultura en México empezó en agua dulce, ¿no? A menos que me comente alguien lo contrario. Miren, déjenme mostrarles algo. Aquí tenemos una imagen de nuestra granja y como ven, sí se ve en la pantalla, ¿verdad? ¿Se está compartiendo, Mundo? No, Pablo. La granja no, Pablo. Más bien lo que tú ves en tu pantalla es lo que se está transmitiendo. Lo que se está transmitiendo ahorita es el ciclo de vida, la imagen del ciclo de vida. La panorámica de la granja vista aérea la pasaste con anterioridad. Ajá. A ver, ¿ahí se ve? No. No. Tienes que dejar de compartir. A ver, vamos a... Bien. Para que puedas meter la otra, exactamente. A ver, ¿ahí me comentan? Ahí está. Ahora okay. Sí, Pablo. Bueno, miren, aquí lo que les quiero comentar, esta es nuestra granja en Colima. Obviamente, ¿puedes apagar los micrófonos, Alex? ¿Alex? Ya se activó el audio. Ok, bien. A ver, entonces, esta es nuestra granja en Colima. Como pueden ver, está rodeada de parcelas agrícolas. Entonces aquí aprovechamos el agua de la producción de camarón y tilapia, la aprovechamos en el riego agrícola. Todas las parcelas tienen cereales, hortalizas y frutas. Nosotros estamos justo en medio de un valle que se llama el Valle de las Huertas, precisamente porque tenemos cítricos. Si se ve la manita, tenemos cítricos por un lado, cereales por acá, maíz y sorgo, palma de coco, mangos, en fin, una variedad de especies pues, que se cultivan y se riegan con el agua de los cultivos acuícolas, tilapia y camarón. Esta imagen todavía no tiene algunas construcciones y cosas que hemos hecho, modificación de estanques, pero se aprecia pues que está en medio de un valle agrícola, ¿no? Entonces, déjenme mostrarles otra cosa importante que tenemos aquí. Colima tiene dos distritos mineros, ambos muy productivos y muy importantes, que exportan a través del puerto de Manzanillo. Y aquí a un lado de la granja, la granja está acá y aquí tenemos una mina que produce mineral de fierro, pero obviamente trae asociados una serie de otros minerales. Si se fijan aquí, el valle muestra una zona agrícola y de repente una intrusión, es decir, como una especie de loma que se proyecta hacia arriba, que sale y con toda esa cantidad de minerales. Entonces eso nos permite tener un agua muy dura de más de 800 miligramos
de carbonato de calcio y de otras sales disueltas, y nos permite cultivar el camarón sin problema. Ahora, es cierto que cuando iniciamos, como les digo, iniciamos por necesidad, porque empezamos a tener desabasto de la poslarva del langostino malayo. Entonces, cuando iniciamos sin ningún tipo de estudios previos, sin ningún tipo de metodología, digamos, bien definida. Y lo que nos sucedió fue que al llegar a los 10 gramos, empezábamos a tener mortalidades muy altas, sobre todo en la etapa de mudas. Empezamos a tener mortalidades y pues no sabíamos exactamente a qué se debía, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue cosechar a los 10, a los 11 gramos a más tardar. Pero con esa espinita clavada, pues seguimos investigando y seguimos haciendo ensayos, y pues ya vimos que obviamente a mayor densidad, a mayor población, pues este aprovechamiento de las sales pues tenía que equilibrarse de alguna manera, ¿no? De empezar a hacer o buscar el balance iónico que se requiere para el cultivo en agua dulce. Déjenme mostrarles, si para no perdernos. Aquí estamos en la mina, aquí estamos en la granja, en donde está la manita. Y ahorita van a observar, por favor. Bueno, en relación a la mina, aquí está Coquimatlán, que es la cabecera municipal de nuestro municipio. Y acá está la capital del estado, que es Colima. Como pueden observar, una distancia de menos de 30 kilómetros y estamos prácticamente en el corazón del estado de Colima. Ahorita les voy a mostrar una macro localización. Muy bien, este es el estado de Colima. Nosotros estamos ubicados más o menos aquí y la costa está la costa más cercana en línea recta está a 50 kilómetros, que es el municipio de Tecomán. Y acá en Tecomán es donde está el Valle de Tecomán y en la zona costera las granjas que todos conocemos, ¿no? Aunque Tecomán sí tiene acceso al agua salada, mucha de su producción también sigue siendo en agua dulce, porque ellos empezaron después de que iniciamos nosotros. Tuvimos mucho contacto con los productores locales y iniciaron sus cultivos en agua dulce. Poco a poco han migrado pues al agua salobre y algunos ya de plano al agua marina, pero la mayoría cultiva a menos de 20 partes de sal por litro. Y por eso es notable, pues, porque estamos a más de 300 metros sobre el nivel medio del mar y hay varias granjas ahí, algunas de ellas muy importantes, que han destacado pues, por su producción y son muy conocidas por su producción de camarón en agua dulce. Por ahí tenemos un colega muy estimado, Martín, que no pudo estar esta vez, pero espero que nos acompañe más adelante. Desde aquí le mandamos un saludo. Muy bien, regresamos a la presentación. Y compartimos. ¿Se puede observar ahí el ciclo de vida? Sí, Pablo, adelante. Ya. Yeah. Nada más. Dale para la presentación. Perfecto. Es ahí. Vale, adelante. Sí. Bueno, entonces, como les explicaba, pues este ciclo. El ciclo de vida del camarón blanco es lo que nos ha permitido pues, desarrollarlo en agua dulce. Es decir, naturalmente tiene una facultad del organismo para adaptarse a la baja salinidad, a la baja concentración de cloruro de sodio y su capacidad de aprovechar las sales presentes en el agua dulce, ¿no?
Entonces, nosotros para hacer el cultivo, ahora que ya estamos en una zona netamente agrícola, pues tenemos mucho cuidado pues, con el monitoreo del agua que ingresamos a la granja. Como es una zona agrícola, tenemos que cuidar que no haya contaminantes agroquímicos. Tenemos por ahí piletas de sedimentación, tenemos obras de captación de agua y tenemos un reservorio que usamos como emergencia. Ese reservorio viene del manto freático, es un manantial natural y eso lo aprovechamos. El manantial tiene todas las propiedades que ya les expliqué, agua dura, altas concentraciones de sales, altas concentraciones de elementos como magnesio, manganeso, hierro, cobre. Claro que en concentraciones adecuadas para la vida, ¿no? Comentaba María Elena que una concentración alta de sulfato de cobre también puede afectar al camarón. Pero hay concentraciones en las que se adapta muy bien e inclusive pues lo aprovecha para su hemolinfa. Entonces, esos son los cuidados que tenemos. Y por lo demás, el cultivo es muy similar, ¿no? Aquí la diferencia es que los estanques son pequeños, son de un cuarto de hectárea y, como les digo, la justificación de ser tan pequeños es que si sembramos a una densidad que se pudiera considerar alta para las zonas de cultivos extensivos, pero es una densidad baja para los cultivos que le llamamos intensivos o hiperintensivos. Pero, como les digo, se justifica por dos razones. Una, que se aprovecha el agua en los cultivos agrícolas, y la otra, que estamos muy cercanos a los centros de consumo, a los mercados. Entonces, en estanques de un cuarto de hectárea es que hacemos nuestra producción. Ahora, nosotros sembramos la poslarva en el estadio de PL20 a PL30. Es decir, son larvas ya grandes de 20 días a 30 días de consolidadas. Y además apoyamos a otros productores que también cultivan en agua dulce, pero para esto pues hacemos los envíos aéreos un poco más pequeñas, ¿no? De PL15 a PL20. Es como hacemos los envíos a otras partes del país. Y cuando hacemos el transporte terrestre, lo hacemos pues en condiciones en las que adaptamos un transportador y hacemos el traslado con las condiciones de oxígeno y temperatura adecuadas para el traslado y la sobrevivencia de las crías, perdón, de las poslarvas. Es que como también transportamos crías de tilapia, ahí me confundo, pero déjenles, pongo un video muy cortito del traslado. Aquí estamos trasladando poslarvas para su aclimatación a agua dulce. Aquí todavía están en... Pablo, de agua Pablo no se ve el video. Tienes que compartirlo. Ah, ya, perdón. A ver, vamos a regresar. Parezco nuevo. A ver. ¿Ahí se ve? Está empezando a cargarse. Listo, adelante. Muy bien. Bueno, aquí estamos cargando la poslarva. Todavía estamos en agua marina. Se está colectando la poslarva y ya lista para su siembra. Pero obviamente primero tenemos que pesarla para saber cuánto va a cada estanque. Se pesa rápidamente en muy pocos segundos. Como pueden ver, es un tamaño de poslarva ya grande, de entre 20 y PL20 y PL30. Se coloca en un transportador pequeño, en este caso, como los tanques son pequeños, de un cuarto de hectárea,
se siembran a 120 organismos por metro cúbico. Ahí pueden ver el transportador. Y si me permites, Mundo, aquí déjame aprovechar para hacer un comercial. Esto que ven aquí no es nada más el oxígeno a través de los difusores de cerámica que normalmente se usan. Aquí tenemos también un filtro que tiene una porción de filtro mecánico y una porción de filtro biológico, operado con dos pequeñas bombas y que están recirculando el agua en el estanque de transportador. Estos filtros los elabora aquí Alejandro en la empresa y los vende localmente para los productores que venden pescado vivo o que trasladan crías o que trasladan poslarvas, y ha tenido muy buena demanda. Estos filtros se usan, se conectan muy fácil a la batería o al tablero del vehículo y funcionan muy bien con 12 voltios. Es un comercial que me quería aventar y con una sobrevivencia excelente. Hace poco enviamos unas crías a Guasave, más de 12 horas de camino, ¿no? ¿Cuál? Más de 18 horas de camino y con una mortalidad de 4 crías de 50,000. Y a lo mejor esas las apachurraron al subir. Bueno, entonces, una vez que se suben al transportador las poslarvas, se prepara todo y se lleva hasta Coquimatlán, que está, como les dije, a 50 kilómetros. Y ya de ahí se distribuye en las piletas de aclimatación. Ahí se trasladan. Son breves segundos en los que se pasan de mano en mano y llegan a piletas con la salinidad igual a la que vienen del laboratorio. Y poco a poco se va disminuyendo la salinidad hasta llegar a la salinidad de agua dulce que tenemos ahí en la granja. Entonces, una vez que alcanzan el agua dulce, pues ya podemos sembrarlas en los estanques. Muy bien, entonces vamos a regresar a la presentación. Ahí se ve. Sí, Pablo, adelante. Muy bien. Sí, pues una vez que se ha logrado la aclimatación, ya se siembra en los estanques de predesarrollo o en los estanques grandes, dependiendo si se va a hacer una fase previa o se va a cultivar directamente en el estanque de engorde, dependiendo de la talla de la poslarva. Hay algunas granjas en Tecomán que, por ejemplo, tienen diferentes fases y van pasando de estanque a estanque la poslarva hasta llegar a su engorda final. Esta es una imagen de los estanques de la granja. En ellos, obviamente, estamos monitoreando los parámetros físico-químicos, igual que en el agua marina. En el agua dulce, obviamente, pues también nos interesa mucho el oxígeno disuelto, la temperatura del agua. En agua dulce tenemos el problema de que si hay una sobreproducción de desechos metabólicos que se nota en la carga de nitrógeno o de compuestos nitrogenados, es muy fácil que aparezcan las cianofitas. Entonces, tenemos que estar lidiando con eso, pero afortunadamente ya lo hemos controlado. Hay varios productos en el mercado, además de los tradicionales que hemos venido usando, que incluyen el caldo de levadura en melaza y algunos productos ya comerciales que hemos usado de Veracruz, de Sinaloa y de Morelia,
Entre ellos les puedo mencionar algunos que vienen ya con levadura en polvo, ya mezclado y que nos ayudan a controlar. Otros que vienen en forma líquida, nos permiten preparar un caldo que le agregamos un poco de aire a través de difusores y estamos alimentando el estanque a través de un dispensador, de un dosificador. Ah, bueno, otro punto importante aquí, en el agua dulce obviamente también dar el balance iónico. Afortunadamente, como les digo, es una zona, entonces tenemos buena presencia. El potasio fácil con un producto que agroquímico es nada más cloruro de potasio. Hay un artículo del doctor Boyle de la Universidad de Auburn que describe pues el uso de cloruro de potasio en el cultivo de camarón en agua dulce y también por comunicación personal nuestro compañero Darío también de aquí de Grupo Acuícola de todo Acuícola nos ha platicado que es muy útil el cloruro de potasio para el balance iónico en aguas duras. A ver si se conecta al rato y nos comenta un poco de esto. Y bueno, una ventaja que tiene el cultivo en agua dulce es que, como les menciono, como no son estanques muy grandes, permite hacer cosechas parciales. Es decir, si se tiene, por ejemplo, un mercado en el que se tenga que entregar ciertos kilos semanales o cada tercer día, etcétera, se puede programar, a diferencia de estanques muy grandes que para drenarlos se requiere hacer una cosecha total. Entonces, nosotros tenemos esa ventaja, ¿no? Que podemos hacer cosechas parciales y sin afectar el volumen de agua y la logística, pues, para la comercialización. Déjenme ver si tengo por aquí. Aquí debo tener un video de las cosechas parciales. Permítanme un segundo, lo estoy. A ver, creo que es este. Sí, a ver. Ahí todavía no se ve, ¿verdad, Mundo? No, Pablo. Ahí. Ya, Pablo, está cargando. Bien. Sí. Bueno, ahí estamos con parte del equipo haciendo una cosecha parcial y bueno, la ventaja es esa, ¿no? Que como al tratarse de estanques pequeños, es muy fácil aventar un chinchorro de lado a lado o en una esquina y tomar los kilos que se requieren para su entrega en el mercado local. También tenemos clientes de Guadalajara y estos clientes vienen por semana a las granjas locales a cosechar. Bueno, ese video está un poco tardado, pero hay otros más. Se da un camarón muy cristalino, muy, muy pesado, muy de muy buena consistencia y es un camarón que les gusta mucho en los
mercados locales. Entonces, regresamos a la presentación. ¿Cómo vamos en tiempo? ¿Bien? Sí, Pablo. Muy bien, ya estamos en la presentación. Bueno, y ya posteriormente se lava. En el lavado, pues sí, tenemos mucho cuidado porque al tratarse de camarón en agua dulce, hay muchos árboles frutales, de sombra, de ornato, y nos cae mucha hoja de mucha vegetación, pues mucha hoja de los árboles vecinos. Entonces tenemos que lavar muy bien el camarón. Entonces se ve raro, pues, que tenemos que quitar hojas hasta de almendro para lavar el camarón y todo. Obviamente todo en agua muy fría, en agua ya previamente enfriada para su lavado y pesado, ¿no? Y pues hasta aquí mi presentación. Vamos a hacer los comentarios y las preguntas. Mundo, con mucho gusto, comenzamos. Muy bien. Hay varias preguntas y comentarios. Pues bueno, vamos a empezar con esta María Elena. Pero creo que lo sacó el sistema, ¿verdad? No veo a María Elena. Bueno, sí, ahí está. Ya la vi. Correcto. María Elena, ¿me escuchas? Sí, sí lo escucho. Ok. Hay una pregunta aquí. ¿Por qué motivo considera que en el cuarto ciclo obtuvo un mayor gramaje entre 4 y 5 gramos más de peso promedio que en los otros ciclos? Y en este mismo cuarto ciclo también obtuvo un mayor porcentaje de sobrevivencia del 60%, cuando en los otros estuvieron poco más o menos del 20%. Bueno, en el cuarto ciclo realmente fueron 7 ciclos que se evaluaron. Esta, como mencioné, se subdividieron. Entonces, esta tabla que se presentó fue solamente de, si no me equivoco, otoño-invierno. En este ciclo, las diferencias que tuvimos fue justamente que poco a poco, conforme con el otro técnico que colabora conmigo, trabajando en conjunto, fuimos poco a poco mejorando lo que es la producción. Entonces, cambiando lo que son la cantidad de fertilizantes, inclusive se empezó la implementación de lo que es la calidad de coslarva. Entonces ya llevar un mejor monitoreo. Y en cuestión del gramaje, empezamos lo que son precosechas. Entonces empezamos a cosechar camarón un poquito más pequeño hasta un poquito más grande. En ese ciclo tuvimos alrededor de 3 precosechas antes de tener la cosecha total. Entonces ya haciendo una evaluación, el peso promedio fue el que se presentó. Y es por eso que se marca justamente esa sobrevivencia y el gramaje promedio que se obtuvo. ¿Por qué motivo bajó la producción? Hablabas de 60 camarones, luego subiste a 100 y te preguntan por qué motivo la bajaste. Durante la historia que se ha llevado en la unidad de producción, ha habido muchas problemáticas, principalmente hay eventualidades. Una de ellas es justamente fallas en los equipos. Ha habido algunas veces que hay una historia donde falló el sistema eléctrico y hubo un cortocircuito dentro de los estanques, que como es agua salada, al haber un cortocircuito en generadores de 440, pues mató todo el camarón, ¿no? Entonces, por lo consiguiente, la eficiencia de los aeradores, se ha visto que actualmente manejando un sistema de 60-70 es lo máximo que ha soportado nuestros aeradores. Entonces, justamente con esas densidades, empezamos ya a presentar problemas de abollamiento,
a los 10, 12 gramos, y en las maduradas hemos trabajado con bomba de agua y las precosechas. Entonces, anteriormente sí se manejaban arriba de 100 camarones, pero ciertamente lo que viene siendo lo que es la calidad del agua va cambiando. Entonces, anteriormente no se presentaban lo que era la problemática de las aplicias. Y de un tiempo para acá, las aplicias principalmente se presentaron durante la época de invierno, cuando habían los fríos, y también ha sido una problemática que justamente estos animalitos han matado toda la producción. Pero actualmente, que es una, digo, sí, como les mencioné, solamente se encontraban durante el invierno, pero también ya presentamos problema de ese animalito dentro de calor. Entonces, estamos viendo que realmente hay un cambio dentro de lo que es pues el mar, en donde nosotros extraemos el agua para nuestro cultivo. Entonces, estamos trabajando con ello, viendo cómo está cambiando año con año todo el sistema. Como les mencioné, cada ciclo es totalmente diferente. Sin embargo, justamente con la estandarización y nosotros con el monitoreo y ya teniendo mejor control de todos los parámetros, realmente estamos trabajando en ello, ¿no? Entonces, poco a poco estamos aquí llevando toda esta parte del cultivo. Pregunta Alejandro Ortiz, ¿por qué no ha aumentado la densidad de siembra? ¿Siguen los 60 camarones por metro cúbico de inicio? Así es. Lo bajamos porque hasta el momento es lo que nos ha funcionado. Entonces, no nos hemos aventado a subir las densidades, justamente porque hasta el momento es lo que hemos obtenido. Como les mencioné, el ciclo pasado tuvimos un 85% de sobrevivencia. Entonces, manejando ya estas densidades, hasta el día de hoy es lo que nos ha mantenido en buenas sobrevivencias. Y no, todavía no nos arriesgamos a poder subir. Hay varias preguntas, pero muy similares sobre el mismo tema. Voy a tratar de integrarlas. Una en particular. ¿Qué tanto afecta el... ¿Dónde está? Se me fue aquí. A ver. Bueno, el sulfato de cobre, sí. ¿Qué tanto afecta en el camarón? Y la pregunta que estoy integrando es... ¿por qué no ha utilizado un sistema de filtración, por ejemplo, un tanque de filtración para evitar el problema que tiene usted con este molusco que presentó? Bueno, respondiendo a la primera pregunta, ¿qué tanto afecta el sulfato de cobre? Realmente el sulfato de cobre, como mencionó también en la otra presentación, llega a ser tóxico, niveles muy altos, sí se presenta altas mortalidades dentro del camarón. Entonces, nosotros lo que hemos visto es que las branquias empiezan a quemar y por lo consiguiente empieza lo que es la mortalidad. Esas son, principalmente es la causa de mortalidad que hemos visto, lo que es el efecto secundario de la aplicación de sulfato de cobre en altas densidades. Es por ello que estamos manejando, por ejemplo, esta vez utilizamos hace poco el sulfato de cobre y manejamos 4 kilos por hectárea y no hubo como que alguna consecuencia o el camarón no presentó ninguna una afectación. Sí pudimos combatir lo que es parte de la aplicia, pero todavía, de hecho, es un problema que estamos llevando actualmente en el cultivo, pero ya la población de esta plaga ha disminuido, por lo cual estamos trabajando por recambios de agua para poder hacer otra aplicación de sulfato de cobre. Como les mencioné, muchas personas nos aconsejaron, porque es una plaga que pues, realmente casi ninguna granja conoce. Entonces, nos han mencionado que utilicemos a veces 8 kilos, 10 kilos. Entonces, una ocasión sí, pero fue cuando presentamos altas actividades. Entonces, hemos estado trabajando
entre 4 kilos por abajo para poder combatir no solamente lo que es la fricia, también tenemos plaga de caracol. Entonces, son más o menos lo que son las cantidades que hemos utilizado. Bueno, antes de que pase a la siguiente respuesta, es importante destacar que el sulfato de cobre está prohibido. Sí. Entonces, sería bueno buscar otra opción, ¿no? Eso es importante. Mundo. Adelante, Darío. Sí se nos dificulta a veces un poco, pero lo hemos solucionado muy bien. ¿Está hablando alguien? Mundo, ¿está hablando alguien? Adelante, Darío. Ah, ok. Mundo, sobre el sulfato de cobre, la manera adecuada de aplicarlo es de acuerdo a la alcalinidad que tengamos en el agua, ¿no? Si tenemos 100 partes de alcalinidad, 100 miligramos por litro, nosotros podemos aplicar hasta 10 kilos por hectárea. Entonces, ahí no hay toxicidad. Otra cosa que tenemos que cuidar es el estado de muda. Tienes que cuidar que esté completamente duro tu camarón para poderlo aplicar. Fuera de eso, tú no tienes ningún problema. Se pueden aplicar dosis incluso hasta de 10 kilos por hectárea sin ninguna afectación. Tienes que saber qué afectaciones vas a tener porque el sulfato de cobre es un alguicida. Entonces, tienes que estar preparado para fertilizar posteriormente. O simplemente, tú aplicas el sulfato de cobre y aplicas una aclimatación bacteriana y no pasa nada. Automáticamente neutralizas ese poder. Relativamente, porque es relativamente se acumula en el suelo, supuestamente, según los análisis anteriores, ¿no? De hace 20, 40 años, pero realmente ahorita nosotros sabemos que no hay ningún problema con el sulfato de cobre. Porque hacer un sulfato es fácil, de fácil asimilación para los seres vivos. Entonces, hay ciertas cosas que son mitos todavía en la acuacultura. Entonces, ahí el uso de bacterias te ayuda muy, muy, demasiado. Entonces, mida su alcalinidad antes de aplicar sulfato de cobre sin problemas. Una alternativa es la saponina. Una alternativa es la saponina y es fácil de usar, también 10 kilos por hectárea. Ahora, no sé si hacen multifases o una sola fase, María Elena. Si en caso de que hagan solamente una fase, usted tiene que aplicar una aplicación a las 3 semanas de sembrado para evitar que cuando a ustedes le entra la larva de estos bivalvos o de estos filtradores, en esa etapa eliminarla con una dosis más baja. De hecho, ya lo que hemos... cuando el camarón está... Diga, adelante, María Elena, adelante. Sí, lo que hemos estado aplicando inclusive es previo a la siembra. No hemos estado utilizando dosis demasiado bajas previo a la siembra cuando estamos bombeando, porque es un problema que no tenemos desde la extracción de agua. Tenemos diferentes tipos de filtros, entonces aún así nosotros metemos lo que son los huevos, entonces nosotros tratamos de, previo a la siembra, tratar de poder eliminar lo más posible y hemos tenido realmente buenas respuestas al utilizar previo a la siembra el sulfato de cobre en dosis demasiado bajas. Ajá, sí, mira, una de las cosas es que al terminar la corrida tienes que limpiar y retirar todos los restos de filtrador que están en el estanque manualmente. La mejor opción es retirarlo manualmente, ¿no? Tú puedes evaluar el costo-beneficio y es mucho más alto, a menos que esté infestado el 100% de la piscina. La saponina es una buena alternativa si tienes con un buen precio en el mercado, ¿no? 10 kilos por hectárea son suficientes, como te digo, a la segunda, tercera semana, porque de ahí adelante, la mayoría de filtradores tienen una etapa que es belígera, o sea, que nada, que tú ves un tipo larval, que no es sésil, sino que es nadadora. Se mueve, entonces el camarón también lo usa como alimento. Pero cuando, de una etapa hacia adelante, o sea, cuando ya pasa los 100 miligramos. Antes no, por eso es que se les infestan las piscinas. Una buena alternativa es hacer precriaderos, ¿no? Y sembrar una larvita un poquito más grande. Una transferencia de una larva más grande y evitar esa contaminación. Y las aplicaciones de saponina o sulfato de cobre, pero necesitas que latarlo siempre con una bacteria biorremediadora, ¿no? Esa es mi recomendación. Y las aplicaciones en base a tu alcalinidad siempre. Y tu estadio de sí. Muda. De hecho, nosotros sí llevamos el monitoreo justamente de la alcalinidad, por eso es la determinación de las cantidades que se ha aplicado y justamente del estadio de muda, también eso también es una parte importante que lo llevamos dentro del laboratorio. Por ejemplo, me menciona la parte de las maternidades.
Lamentablemente, dentro de la unidad de producción, nosotros no contamos con maternidades. Sí es justamente una parte que se ha platicado justamente con el dueño de poder hacer, pues, la construcción tal vez de unos estanques en la cual podamos maternidad y de esa manera poder tener mejores resultados. Entonces, sí, sí se ha pensado justamente en esa parte que hemos mencionado. Y creo, muy bien. Perdón. Sí. Ah, adelante, David. Adelante. Ok. Ah, le comentaba sobre la parte. Cristina Tamirano de Ecuador está haciendo la siguiente recomendación, que tienes que hacer análisis de suelo. Hay deficiencias en algún elemento, seguramente. En una camaronera en Ecuador se tenía el problema de moluscos y al darse cuenta en los análisis del suelo, al darse cuenta que los análisis del suelo demostraron que tenían sulfato en elevada concentración, puede ser el caso con que tengas tú. Adelante, Darío. Bueno, contestando esa parte, los estanques de nosotros es totalmente recubierto de liner. Entonces nosotros, al momento de hacer la limpieza, nosotros sacamos en su totalidad los lodos y como es liner, aplicamos un desinfectante. Entonces realmente, por así, por el suelo, tal vez nosotros pensamos que no vaya por ahí porque pues, realmente es liner. No tenemos contacto directamente con los fondos. No, Mundo, el problema que ellos es de tipo de suelo. Normalmente es falta de fósforo en los suelos. Hay suelos con falta de fósforo, normalmente se presentan mucho los filtradores. No había hecho el comentario de que era liner y cambia el panorama ahí. Mundo, si me permiten, secundando adelante la opinión de Darío. Secundando la opinión de Darío, obviamente haciendo el análisis de costo-beneficio, María Elena mencionó un dato muy importante, que estos organismos tienen un horario en el que se aglomeran en la orilla. Entonces, no sé si han pensado en un método físico para colectarlos y sacarlos en ese periodo del día. Obviamente, pues esto tiene que ver con la extensión de los estanques y la mano de obra involucrada, ¿no? Sí, de hecho, sí se realiza. Son estanques de 4 hectáreas. Realmente es una extensión bastante grande. Sí se ha hecho colectas por medio de NASAs. Varias personas van y justamente en esos horarios se están recolectando. Y ya ha pasado el tiempo, pues, durante el día, esos animales pues van bajando justamente para el aprovechamiento del alimento balanceado. Realmente, ¿qué le mencionaré? Sí es muy, muy complicado manualmente acabar con esta plaga, porque pues se reproducen demasiado rápido. Hoy sacas, por ejemplo, tenemos unos alijos, hemos sacado entre 2-3 alijos completamente llenos de esta plaga, y aún así, al día siguiente hay más. Inclusive, en una experiencia que tuvimos en los ciclos pasados, fue justamente que nosotros llenamos estanque, supuestamente hicimos la preparación, como les mencioné, con sulfato de cobre, pero utilizamos una dosis aún más baja que la que utilizamos actualmente. Entonces, al momento, en ese ciclo, el laboratorio nos falló la entrega de la larvita y nos llevó a tener que hacer, a tirar el agua realmente, ¿no? Porque nos llevó a un mes después de la siembra, los cambios de fechas. Entonces, al retirar todo el agua, nos dimos cuenta que el piso del liner estaba totalmente de la plaga de aplicias. Entonces, eso fue una parte. En otra ocasión, fue cuando empezamos ya, de acuerdo a lo que son los parámetros de calidad de agua, aumentar las dosis y llegamos ya justamente a esa dosificación que sí es demasiado baja, pero sí hemos tenido como que una respuesta, no se nos llena o no se nos cunde tanto de aplicias, pero sí, después poco a poco, inclusive el aumento de temperatura dentro de los estanques ayuda a que este organismo pues solita vaya como que muriéndose, ¿no? Empiezan a quedar como un poquito más aguadas y realmente
se empieza ya a acabarse un poquito la problemática, no en su totalidad, pero sí se logra controlar, que es diferente a la etapa ya cuando empiezan los fríos. Muy bien. Pablo, la siguiente pregunta es para ti. Dice, por las características del agua que utilizas en el cultivo, ¿has tenido problemas como retardo de crecimiento, camarones con caparazón blando, mortalidad elevada, etcétera? No, fíjate, al principio sí, cuando llegábamos a los 10 gramos. Recordarás, Mundo, todavía estabas en Colima, cuando llegaba a los 10 gramos, era como, pues, ¿qué va a pasar, no? En las mudas, muchos camarones quedaban en el proceso de muda y había mucha mortalidad. Pero ya poco a poco fuimos viendo que era precisamente que el crecimiento de la biomasa en un ambiente con, ¿cómo te diré?, de una concentración de minerales relativamente baja, pues causaba esos problemas. Pero una vez que empezamos a de alguna manera balancear y equilibrar, pues, la concentración de minerales, pues ese problema quedó atrás, ¿no? Ha habido mortalidades en eventos específicos como, por ejemplo, un apagón. Ha habido apagones en los que la planta de luz no entró a tiempo. Hemos tenido eventos en los que, por ejemplo, en un recambio programado, no se le dio seguimiento, o sea, por cuestiones de los operadores, pero son, pues más que nada son como incidentes, vaya. Ya la parte de mortalidad masiva por cuestiones de agua dulce, esa etapa ya quedó atrás, ¿no? Así es. Recuerdo bien que a principios de los... Recuerdo que en los 90, cuando empezamos con esto, llegar a los 10, 12 gramos ya era el tiempo de vender para no seguir teniendo problemas. Hoy día ya podemos hablar de llevar el camarón a gramaje más elevado. Sí, así es. O sea, ya digamos, ya no es un tema, ¿no? O sea, de hecho, ahorita se vende mucho a 10 gramos, pero por la escasez de camarón fresco, pero se puede cultivar a 20 gramos sin ningún problema. Así es. La siguiente pregunta, y es porque en determinado momento, cuando estábamos hablando del balance iónico, se perdió tu comunicación. Son varias que voy a tratar de integrarlas igual. En el agua que utilizas, adicionas micronutrientes, ¿cuáles son? Y el análisis de balance iónico, ¿qué resultados te arroja respecto a sodio, calcio, magnesio y potasio, y qué proporciones? El único, digamos, micronutriente que agregamos adicional es precisamente el cloruro de potasio. Este lo hacemos hasta los 50 miligramos por litro. Normalmente tenemos una proporción de 3 a 1, es decir, 3 miligramos de calcio por 1 de magnesio y 1 de potasio. No hay un micronutriente como tal. Últimamente, a raíz de unas pruebas que hemos hecho hace menos de 6 meses, estamos usando una solución de cobre quelado, muy diferente del sulfato de cobre. De hecho no tiene sulfatos. Es una solución de iones de cobre quelados, es decir, atrapados, que nos ha funcionado muy bien, pero esto lo usamos únicamente como medio de control de cianofitas y como, inclusive como desinfectante. Por ejemplo, usamos esto para lavar los chinchorros, para lavar las cucharas de red, los filtros de las piletas de aclimatación.
Por ejemplo, cuando hacemos un transporte de crías o de poslarvas, agregamos una cantidad muy pequeña en el transportador y nos ha funcionado muy bien. También me gustaría comentar que otra cosa que sí agregamos en el cultivo de camarón en agua dulce es los probióticos. Últimamente hemos usado levaduras en dos formas, en líquidas y en polvo. Y también hemos usado para la parte del alimento balanceado una solución de ácidos orgánicos que nos han recomendado. Los incorporamos al alimento balanceado y los aplicamos en los comederos y en el boleo. Pero fuera de eso no agregamos, digamos, micronutrientes. Sí hay que hacer un análisis de, por ejemplo, de los alimentos balanceados, porque supongo yo, no lo sé, ¿verdad? Supongo yo que como están diseñados para camarón en agua marina, posiblemente tengan una concentración menor de sales. Entonces, sí hay que considerar eso. Si se cultiva en agua dulce, pedirle al proveedor de alimento que nos dé la fórmula, la concentración de sales que traen incorporados los alimentos, para en un momento dado nosotros compensar esa deficiencia que traen de sales. Eso es lo que te puedo comentar. Muy bien. Adelante, Eduardo Mendoza, con tu pregunta o comentario. Activa tu micrófono, Eduardo. Perdón, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Mira, me gustaría saber qué rendimiento están teniendo con el camarón en agua dulce y cuál es el precio de venta que tienen en el mercado regional. Estamos hablando de mencionaste varias cosas, pero no sé si no entendí qué sobrevivencia estás teniendo y qué peso final en el camarón. Parece que, por lo que dices, están arriba de 14 gramos. No sé si eso es correcto. Sí, así es, Eduardo. Ahorita estamos cosechando a 14 hasta 16 gramos. Y si extrapolamos, nuestros tanques son muy pequeños, son de un cuarto de hectárea. Entonces, si extrapolamos ese cuarto de hectárea, estamos hablando de 7 toneladas a 10 toneladas por hectárea. Y los precios de venta que tenemos, fíjate que son ligeramente superiores a los que marca el camarón en el país. Por ejemplo, te puedo decir que de camarón de 14 gramos, debe de andar en 100 pesos más gramo, es decir, aproximadamente 114, pero incluso en días pasados se superó esa cantidad. Y como te digo, yo pienso que sí es muy, muy viable. Actualmente estamos apoyando proyectos en San Luis Potosí y en Chihuahua para el cultivo de camarón en agua dulce. Pero siempre hemos buscado que cumplan esta condición, ¿no? Que estén cerca del centro de consumo, es decir, del mercado objetivo, por un lado, y por el otro, que se pueda aprovechar esa agua en cultivos agrícolas. No me gustaría ser promotor, por ejemplo, de una granja de 1,000 hectáreas en una zona de cereales o de hortalizas, ¿no? Muy bien, gracias. Sí, ¿Qué sobrevivencia promedio final tiene? Eduardo. Sí, muchas gracias. Entre el 70 y el 80%, Eduardo. Ok, está bueno. Gracias, pues muy interesante las dos pláticas, Mundo y Pablo. Saludos. Adelante, Gerardo. Gracias. Saludos a todos los panelistas y felicitaciones a los dos ponentes. A Pablo, pues prácticamente una felicitación doble, porque parece que está su granja en el cielo, no tiene problemas y todo va bien. Y nada más como comentario personal, no necesitas hacer o pedir un alimento especial para agua dulce. Prácticamente los alimentos balanceados, cuando están bien balanceados, contienen más o menos los requerimientos del camarón para las etapas. Y la fisiología del camarón se encarga de los demás, aparte de lo bien que estás haciendo tú las cosas en tu estanque. Y para Marielena, se me hace muy interesante su caso ese de los parásitos. Aparte, de nuevo,
por su ubicación donde está la granja. Como comentaste, María Elena, en un principio esa granja tenía unas producciones muy altas, récord, y después de unos años o de algunos ciclos fue bajando y ya se ha quedado pues ahí en un regular. Yo pienso más bien que ese problema se debe a dónde está localizada la granja. Ahí en Sisal, pues en toda la península de Yucatán, predomina una corriente marina que viene de la desembocadura del Amazonas. Entonces, ahorita con la deforestación del Amazonas y las plantaciones de soya, que es un cultivo que demanda mucho potasio, yo quiero pensar que esa corriente marina tiene mucho lixiviado de potasio que viene del Amazonas. Y es por eso tus problemas. Y es por eso que se me hace interesante. Ahorita no tengo ninguna recomendación práctica. La única es que pues para confirmar lo que te estoy diciendo, habría que hacer análisis de potasio y compararlo contra la salinidad total. Mi recomendación, por las experiencias que tenemos, no sé qué vaya a decirte ahorita Darío, que también le interesa el tema. Mi recomendación es que el potasio no debe de ser mayor ni menor que la salinidad total multiplicada por 10. Por ejemplo, si tu agua tiene 36 gramos de sal, el potasio ideal debe estar en 360, más menos 10. Sí, pero no muy alejado ni para arriba ni para abajo. Y eso es lo difícil, porque es difícil cuando está en exceso, pues en piso de tierra, que ya me estaba yo imaginando hace rato las recomendaciones que te iba a hacer, pero me cambiaste la pichada con los liners. Y entonces ya no sé qué recomendación decirte, porque ahí va a venir el problema principal. Y yo pienso que ese desbalance es el que está favoreciendo a las aplicias, que yo empezaría, una sugerencia es, empezaría por estudiar el ciclo reproductivo de las aplicias para ver exactamente dónde le duele, para poder cortar el ciclo antes de meterlo a tu estanque o ya que esté en el estanque. A lo mejor hay que llenar el estanque, dejar 8 días o 15 días a que el huevo que metiste eclosione y luego matarlos y luego ya sembrar tu camarón. Un manejo parecido se me ocurre. Y es todo, hecho, y saludos. De hecho, le comento, sí llevamos el monitoreo, de hecho, dentro de la tesis de especialización. Nada más que pues no presenté todos los datos realmente, ¿no? Pero sí llevamos lo que es el monitoreo de potasio. Llevamos balance iónico igual, justamente porque queríamos detectar en dónde estaban las deficiencias de todas las problemáticas que había estado arrastrando la granja. Y uno de los métodos que hemos utilizado para preparar el estanque y poder combatir las aplicias es justamente aplicar, como mencioné, el sulfato de cobre, pero desde que estamos bombeando, está entrando el agua y está entrando con ese producto, ¿no? Y eso hemos visto que ya entra al estanque, pero con tal vez con menos cantidad o ya no tenemos. Una, realmente, sí teníamos esa parte pensado, y hay otra que aquí en el estado de Yucatán, justamente hubo una explotación muy grande de pepino de mar. Entonces, el problema de las aplicias comenzó a ser mucho más fuerte cuando el pepino de mar realmente empezó a desaparecer. Entonces, hay algunos biólogos que nos mencionan que tal vez también ahí estén parte de la problemática que tenemos, ¿no? O inclusive el tubo de extracción de agua también sirva justamente como algún tipo de estructura en donde ya esté completamente la plaga. Entonces, son estas partes que nosotros estamos evaluando para poder saber la raíz realmente de dónde tenemos, no solamente en la temporada de invierno, ahora ya lo tenemos inclusive en la temporada de calor.
y es un poquito más difícil poder combatirlas porque antes nos preocupábamos para estas fechas, que ya está llegando diciembre, pues que nuestras temperaturas empiezan a bajar entre 16, 14, pero ahorita ya la preocupación empieza también en el próximo ciclo, porque pues ya las noticias se están como que cambiando su ciclo o en algún momento adaptando a esos cambios climáticos que existen. Y tal vez también, como pues sabemos, son animales que también pueden representar algún bioindicador, ¿no? Entonces, no nos hemos enfocado pues tanto en el problema de la fisia, pero actualmente ya resolviendo algunos problemáticas que teníamos anteriormente, sí nos estamos pues tratando de enfocar en cuál es la raíz o cuál es el motivo en la cual justamente tenemos esta plaga, que realmente, como me menciona, no es conocida o no he conocido a alguna persona que me mencione que tiene algún tipo de plaga similar. A lo mejor, siendo un poquito sarcástico, a lo mejor les conviene buscarle una utilidad y no verlo como plaga. A lo mejor se puede hacer harina para consumo de otros animales o no sé, pero se me hace un caso para la araña. Ok, bueno, ya adelante, Darío, por favor. Mira, la plaga de caracol son muy comunes en agua dulce, un poco menos en agua salada, ¿no? En el caso de tuyos, precisamente de sisal, que son aguas más coralinas y más ricas en especies de diferentes tipos de peces, ¿no? Como el Pacífico, que es más cargado, o hay un poco más de carga en cuanto a microalgas y variedades. Normalmente, la baja que puede haber en tu sistema puede ser alcalinidad. No creo que sea una relación con el potasio, ya que normalmente la dureza permanente se mantiene muy bien en el mar, más si es oceánico, ¿no? Y creo que la granja que tú mencionas es toma agua directa casi oceánica, ¿no? Así es. Entonces, ahí yo creo por el origen, por el tipo de playas que tienen ellos, de arenas blancas y todas esas cuestiones, que normalmente son aguas muy claras, normalmente tiende en las ensenadas o en las playas a caerse un poco la alcalinidad. La alcalinidad y calcio son muy comunes que se caigan justamente en cerca de las playas, ¿no? Y eso es lo que puedes verificar. La otra cuestión de los filtradores es común. Lo que pasa es que tú, al tener una granja acuícola, tú adhieres nutrientes y se te vienen floraciones microalgales y ellos son filtradores. Entonces, los filtradores, cuando encuentran un lugar donde tienen condiciones, se reproducen y tú tienes que eliminar todo el ciclo completo, ¿no? La recomendación que te da el médico es muy, muy puntual, muy buena. Es lo mismo que te decía yo de eliminarlas a la segunda semana. Yo creo que es una falla operativa realmente. Ustedes tienen que llenar el sistema y una vez llenado, desinfectar totalmente para matar moluscos y filtradores, ¿no? Con ya sea sulfato de cobre o con saponina, como te lo comenté. El problema de filtradores y de caracoles más que nada, es muy común en agua dulce, muy, muy común, más de lo que te imaginas. Entonces, lo que nosotros hacemos normalmente es llenar, y una vez llenado, ya aplicar lo que es la saponina, ¿no? Que es un poco más amigable. Dejamos 3 días con la saponina y empezamos a circular el agua. Una vez ya circular el agua, sembramos la larva, ¿no? En la cuestión de balance iónico, en agua dulce y suelo con tierra, realmente no se requiere hacer balance iónico. Lo que hay que tener cuidado es que los suelos no se bloqueen. Acuérdense que hay una interfaz agua-suelo donde se intercambian iones y los aniones y los cationes se equilibran. Entonces no hay necesidad de hacer adiciones, a menos que haya una diferencia muy marcada entre el sodio y potasio. Acuérdense esto, la relación de vida es la relación del sodio-potasio y no la de calcio, magnesio, potasio, como han visto por ahí en las presentaciones. Es totalmente irrelevante esa relación. ¿Por qué? Porque el equilibrio se da automáticamente. Las relaciones sodio-potasio son muy marcadas y muy peligrosas. Realmente la diferencia en que tú puedas producir o se te sobreviva la larva y no, es la, normalmente con aguas dulces, es la falta de potasio. Por eso es que se adhiere, ¿no? ¿Por qué? Porque, como ya mencionó el médico, el potasio es muy pesado. Y normalmente, por ejemplo, en aguas subterráneas, todos los elementos salen en su medida normal, pero el potasio sale bajo. Y eso es prácticamente una ley. Yo lo he visto en México, en Brasil, en Ecuador.
y en otras partes del mundo donde he estado revisando aguas de pozo y algunas aguas corrientes incluso. Entonces, en aguas dulces, en conclusión, cuidemos nuestro suelo que no se bloquee y cuidemos nuestro potasio, nuestra relación sodio-potasio, que es lo más importante. La relación es 1 a 28 más o menos. Entonces, yo con eso es suficiente y lo otro es manejo, ¿no? Hay que cuidar mucho el suelo, que no se, por ahí mencionado el potencial de oxidorreducción es muy importante, que no se nos bloqueen los suelos, que no se nos hagan reducidos. Tienen que estar oxidados, ¿para qué? Para que haya ese intercambio entre la fase suelo-agua. Muchas gracias. Fíjate que sí, Darío, es lo que hemos visto. En nuestro caso sí tenemos el estanque recubierto. Nosotros tenemos estanques de losa de concreto. Entonces, sí hemos visto pues que sí hay una deficiencia de potasio en nuestras aguas. Regresando un poco a lo que menciona María Elena, también me parece muy interesante el hecho de que observe pues que el pepino de mar influya en el ciclo de vida o su extracción masiva favorezca la proliferación de esta especie. Fíjate, María Elena, que en Sinaloa hay una doctora, hay una muchacha especialista en pepino de mar. Yo creo que sería muy interesante que la contactaras, porque ella hizo un experimento de cultivo de pepino de mar en estanques de camarón. Entonces, si el pepino de mar influye en alguna parte del ciclo de vida de la liebre de mar, posiblemente hay algún método ahí que puedan implementar. No tengo ahorita a la mano sus datos, pero déjame los consigo y aquí a través de Mundo te contactamos con ella. Muchas gracias. Muy bien. Pues bueno, estamos viendo la problemática que se presenta en agua de mar. No hubiéramos pensado realmente que este tipo de problemática que nos acaba de exponer María Elena existiera, ¿no? Con este molusco. ¿Por qué? Porque no es común verlo en la mayoría de las granjas donde hemos estado. Y por otro lado, bueno, ya Pablo nos mostró cómo se lleva a cabo la producción del camarón, sí, en agua dulce, porque ha sido muy reiterativo por varios especialistas o por varios técnicos que no es agua dulce, que tiene cierto gradiente de salinidad o condiciones que vienen a suplir la falta de esa salinidad. Pues bueno, ya lo vieron, ya lo explicó claramente Pablo. Entonces, son dos condiciones de cultivo muy diferentes, cada una con su propia problemática, cada una con sus características específicas de manejo. Eso es lo importante. No cerramos el tema. Vamos a tener más invitados a futuro hablando también sobre esta especie en su cultivo, en sus diferentes fases, ¿no? En cuanto a intensificación y tecnología de producción. No puedo dejar de aprovechar la oportunidad para comentarles que la semana que entra tendremos el tema del bicultivo, experiencias en el bicultivo del langostino con tilapia. Tendremos como invitados al biólogo Benigno Fernández y al doctor Juan Reta, quienes tienen amplia experiencia en este cultivo de estas dos especies. Muy bien, pues bueno, a nombre del grupo Todo Acuícola, Darío, mis compañeros Alberto Aciain, Alonso Islas, ellos están siguiendo a través del sistema de las redes sociales. Alejandro Arellano, les damos las gracias. Pablo, hoy estuviste de lado contrario. Muy bien, nos representaste muy bien, te felicitamos. María Elena, es un gustazo, como siempre, tener la oportunidad de ver cómo día a día la mujer va escalando en el desarrollo de actividades que antes era imposible que una mujer estuviera al frente de una camaronera, ¿no? Te felicitamos.
Un abrazo para todos. Nos vemos la próxima semana. Ha sido un gusto estar con ustedes. Gerardo, Alejandro, Diego, Liluli, Cristina, Eduardo, a todos un abrazo. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana que entra. Buenas noches. Buenas noches. Saludos buenas a todos. Noches. Buenas noches. Saludos. Saludos a todos. Buenas noches. Saludos. Buenas noches a todos. Buenas noches.